Hey, me veo bien en la stream. Los vemos sí, bien, sí. Los vemos bien. ¿Los vemos bien? Los vemos bien, ¿eh? Vamos a ver, genial o contra Whiskey. ¿Cómo están, chat? ¿Cómo están, a chat? Los 136 viewers viendo desde casa, ¿están listos para este ¿cuántos, set? ¿Cuántos, Linky? 136. Viendo acá, se el hacen poquito, se la están perdiendo, ¿eh? Se la están perdiendo. Se la están perdiendo todos los que no están viendo. Otra vez tenemos, o sea, talento como Spargo. Let's Make Moves Miami, lo ven mañana, ahorita vengan a ver esto. Ah, o sea, puro mexa acá. Sí. ¿Qué quieren ver allá? Sonics, o sea, contra Tweak otra vez. Vengan a ver acá, genial, o contra el señor Enlace Whiskey. El Whiskey, es que tenemos dos Robins. Sí, tenemos dos Robins. Todavía vivos en Losers, pero vamos a ver. Pero sí. Vamos a ver si vamos a seguir teniendo dos o si aquí se nos va a ahogar uno. Y estos han tenido muy buenos sets hoy para llegar a este punto. Pero solamente uno puede sobrevivir. Y otra vez, les recuerdo, esto sí viene siendo mejor de 5. Y es Losers. Es Losers. Vez. Aquí te vas a tu casa si pierdes, ¿eh? Te vas a tu casa o al rave. Ajá, o al rave. Tú escoges, te dejamos escoger, te invitamos otra al vez. Rave. PSK8, les digo, talento top ¿qué player. ¿Qué más quieres? Rave. Café, rave, smash. Buenos hot dogs. Buenos, o sea, hot dogs, ya, sí. No se ocupa nada más. Dios, pero bueno, vemos una pelea de muchos proyectiles. ¿Ya vimos Robin contra Rob o estoy alucinando? Creo que, bueno, tenemos dos Robs. No, dos Robins. Dos Robins como 5 Robs. Sí. Pero estoy seguro que ha pasado hoy. Creo que esto ya pasó, pero bueno, aquí también. No importa, vamos a seguir comentando aquí. El set acaba de empezar, la primera stock se la lleva el señor Whiskey, pero genial, le quiere devolver el favor, intentando buscar ese upper, intentando buscar un read de un short hop o full hop o lo que sea, se lo iba a llevar, pero no lo alcanza a cachar con ese buffer upper, y pues la verdad es que no está encontrando cómo matar a este Robin. Ese backer pega con el sour spot, dándole una vida, dándole una chance extra en esta vida, y pues Whiskey no se ha aprovechado. Whiskey no ha hecho nada de daño, 12%, poquito de daño hormiga. Tiene que llevarse más daño si no se va a arrepentir. Sí, la pared que está poniendo genial con sus backers, sus gyros, sus forwarders, también está bien loca. O sea, la presión la está poniendo de una manera donde no está dejando que Whiskey se acerque para nada. Sí, no está dejando que se le acerque para nada. Está tirando, los dos están tirando sus proyectiles muy inteligentemente, pero ese Spike y ese Gyro y ese Spike otra vez, eso fue Popo y Nana, ¿eh? Eso pareció ahí a Ice Climbers. Le hizo cositas, te digo. Le hizo cositas, sí, en equipo. Cositas en equipo. Ajá. Uy, mira. Uy, buscó otro, ¿eh? Okay. Él se quería llevar el juego a la de ya. Genial o no quiere seguir jugando Smash. Él dice, ya, aviéntenme a top 8, por favor. Dice, yo a eso es lo que vengo. De aquí soy. Vine hasta Tijuana para probar un punto y lo voy a probar. Y así es como se lleva el primer juego. No, hombre. En como un minuto se volteó de estar even a GG's. Sacó su fuá. Sacó el fuá, sacó el side B. La verdad, sacó su fuá. No lo puedo creer. O sea, ese juego estuvo tan even hasta que pasó hasta lo del... Que ya no. Hasta que ya no. Ese juego estuvo even de hasta la que nada, no. De la nada. Fue de even a... Pues, te veo en el segundo. Hasta que Rob hizo cositas. Con su gyro, con el downer, con el backer. Whiskey tiene... He got a lock-in. ¿Mande? He got a lock-in. He, backer, he sí, got sí. a lock-in. O sea, Whiskey. Pues vamos a ver qué pasa en este Game 2. No me fijé si cambiaron de stage. Creo que se quedaron. Se quedaron en Pokémon Stadium, pero es que es un stage muy even, la verdad. Ajá. Vamos a ver qué pasa aquí en este juego número 2. Vamos a ver quién se lleva el primer golpe. Se lo lleva genial, o con el gyro ahí, como que metiéndolo ahí a escondidas. Pero también se lleva el segundo, pero Whiskey le contesta más duro con Arcfire. También con 3, con 4. Y le pega 3, lo tiene el porcentaje mágico, lo sube a 83. Le está y ahora se tiene que terminar su comida, porque ese fue su error en el juego pasado. Lo subió mucho de daño, pero no se terminaba su comida, no mataba a este Rob. Y de lo que estoy viendo, la dinámica en la que Whiskey está usando el gyro de Rob, él mismo, está cambiando también. Sí, definitivamente, es un arma de dos filos, tienes que saberlo usar también como tu oponente. Ajá. Y lo estamos viendo que ya genial, intentando buscar un edgeguard. No lo consigue. No lo consigue, pero pues los dos ya están intentando jugar un poquito más paciente porque saben que el que pierda esta stock va a tener que lidiar con mucho campeo de parte de los proyectiles y va a tener que cruzar muchas barreras, y ahora es Whiskey el que tiene la ventaja. Vamos a ver cómo juega esta ventaja. Va a tener que jugarla muy paciente o se le va a liquidar. Se le va a liquidar de esa manera leyéndole el air dodge, pero no lo alcanza a castigar más que con un backer. Y ese forward smash, otra vez haciendo cositas en equipo. Haciendo cositas en equipo de parte de ese Roberto, pero Robin tiene una respuesta para él con ese up smash que lo wifea. Pues los dos son Rob. Los dos son Rob, Robin y Roberto.
Mira, la verdad, me gusta la dinámica que cambió Whiskey. Es un juego mucho más parejo, pero otra vez te recuerdo que el otro juego igualmente es estaba que Rob, así. Rob puede hacer cositas. Uh-huh. Eso es lo que Robin no puede hacer. Ajá, o sea, Robin, bueno, Robin hace cositas. Pero Rob hace cosotas. Sí, 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 Rob hace cosotas acá feas, la verdad. Ajá, o sea. Hay una razón por la que uno es mid-tier y el otro es top-tier. Ajá, exactamente, o sea. Y eso sí no es propaganda. No, dependiendo de las cositas que hace. ¡Ay! El Wizard para salirse del fire. El Forward Tilt para quitárselo de encima. Vamos a ver si se puede terminar. Esta es toque la de ya, genial, porque si no le va a salir muy caro. Está recuperando sus recursos, Robin, porque sí. Eso es algo muy importante del game plan de Whiskey. Se le acaban los recursos y tiene que campear hasta que los vuelva a tener. El dash attack no alcanza a conectar. Le lee el salto, pero no lo alcanza a castigar con upper. Y es Whiskey el que lo castiga con un landing upper por fallar ese timing, pero lo iguala a la de ya con un side B. Y otra vez, si eres Whiskey, no te puedes confiar. El juego pasado estaba así even y de repente... De repente no ya no. Pero también vimos que Whiskey dice, ¿sabes qué? Yo también tengo momentum. Yo también tengo cositas. Al que las mías hacen cositas y no cosotas como las tuyas, yo también te puedo hacer cosas chistosas. Ajá, o sea, ven para acá, mijo. Déjate agarrar. Y lo vemos, 104, 106. Yo estoy viendo a Whiskey inspirado, ¿eh? Ajá. Yo estoy viendo un Whiskey inspirado, pero vamos a ver si genial o no le quita toda la inspiración aquí. Se puso a leer el libro. Se puso a estudiar. Es que, ¿tengo qué? Se fue a Perú. Pero es que mira el color del Rob. Es Perú contra Perú. Oh, por eso se están adaptando también. Steam son los Fire. Dos peruanos. Pero es que el peruano robó. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Dios, se fue por todo y le costó todo. La vida, la alma y el juego. Se fue a Perú. Pero no es que no, los dos se pueden ir. Sí, sí, yo los creo que ahorita van 1-1, van a decir, arre, nos vemos en 5 minutos, vamos a Perú, volvemos, y todos los dos bien entrenados. Uno se fue a su montaña acá, el otro se fue a su otra montaña. Y el otro sí se fue a la ciudad, le gusta más la metrópolis acá. Uno se fue a downtown y uno se fue para las suburbs. Sí, se fue a Machu Picchu. Ajá, exacto. Se fue a estudiar un poquito. ¿Machu Picchu está en Perú? ¿Eh? ¿Machu Picchu está en Perú? De ahí viene, ubicas los Strokes. ¿Los Strokes? Ajá. No vienen de ahí. Oh, es que, es una canción del disco Angles, pero no vienen de ahí. Los Strokes, creo que son como de New York o algo así, güey. Bueno, esto este Robin viene under cover of darkness, ¿eh? Ahora sí, ¿qué? ¿Vamos a seguir con las referencias o qué onda? A ver, los dos ya volvieron de Perú, bien estudiados, mucho más pacientes, jugando interacciones más inteligentes. Los dos subieron su IQ. Tal vez el game plan no tanto, pero es que vienen con un cerebro más grande. De hecho, se le está cayendo. Ajá. Se le está cayendo la cabeza de lo grande que la trae este Robin, ¿eh? Pues la cosa es que Rob no tiene cerebro también, o sea. Es que son circuitos. Él es el que se fue a downtown. Es AI. Él se fue. Sí. ChatGPT acá, mira. Es AI contra libros. Ajá, pues mira. Es ChatGPT contra... No conozco ninguna librería de Alexandria, pero es que el ChatGPT nos está quitando el trabajo. Ajá, o sea, te digo. Van a emular nuestras voces. Es que se fue a Perú, hijo, ¿sabes qué? Allá no me enseñaron nada. Tienen buenos ingenieros. Ajá. Pero mejor que los ingenieros son los libros. Eso nos lo enseña Whiskey con ese downer, leyéndole su recovery por completo, una recovery. Algo lineal, muy confiado de parte de Genialo, y Whiskey lo manda de regreso a Perú con ese downer. Y se están agarrando con... todo, o sea, la agresión de los dos está lo más potente. Creí que ese stage pike iba a ser la stock, ¿eh? No te voy a mentir. Y la verdad, o sea, este juego está parejo, 50-53, ¿quién sabe quién lo va a tomar? Pero el lingering hit del Nair que choca con el gyro va a ser suficiente para mandar a este Rob offstage otra vez, pero no lo puede castigar por completo, no se puede llevar la stock. Y de repente, o sea, Whiskey dice, ¿sabes qué? De aquí soy yo, este es mi juego, este es mi estado de Perú. Vete de aquí. Sí, sí, defendiendo el país también, ¿no? Ajá. Y van, sí, yo me acuerdo perfectamente, ¿van 1-1? ¿Qué? Va 1-1, ¿no? Va 1-1, efectivamente, los dos se fueron a estudiar y regresaron más firmes. Y mira, el juego está súper even, pero es que esos reflejos no te los maneja nada más que una AI. Ajá, pero otra. Y pinches combos de ChatGPT, mira. Ya sé, eso sí estuvo bien como ChatGPT, o sea, Rob, up throw, güey, custom combo, güey. Como, Jitsmash, pon esto en tus clips, esto es clip of the day. Compró el premium. Iba parejo hasta que ya no. Lo que te digo, él sí tiene el 4.0. Ajá.
Ajá. Te digo que, no, es que él no trae ChatGPT, él trae el de Twitter, él trae el de Lindo, él trae el Rock. El Rock, sí. El que usan en Facebook. Ajá. El Mera. No, el Mera. El Rock lo usa a Twitter. Oh, el Rock, ah, pues tiene el Rock. Vamos a ir a Final. Alguien dígale que lo tienen en Final. Ahí está. Sí, mira. Gracias. Ocupa Siri. ¿Están poniendo Small Battlefield en modo Battlefield? Güey, los layers. Es cosas de Perú. Es game plan. Es cosas de Perú, ajá. Ah, no, ya lo pusieron normal. Ah. Qué bueno, pero escogió su canción. Vamos a ver cómo afecta eso. A ver. Ahora sí que genial. O lo cierra o le da todo el momentum del mundo, wey, a Whiskey. Ni tiene audífonos, güey. Bueno. El Mento Counterpick. Es Mento. El Mento Counterpick. Vamos a ver cómo pasa este juego. Ah, es que lo puso para el VOD. Ah. Va a ver el VOD en su casa y va a escuchar la canción. Va a subir el clip. Sí. Ah, para Yeet Smash. Sí, para Yeet Smash. A ver. Pero bueno, Genialo empieza con daño, ¿eh? Genialo ya se quiere ir a la ronda que sigue. Genialo no quiere seguir jugando contra Whiskey. Ajá, dice, llévame contra el siguiente oponente. Dame mi top 8. ¿Qué pasó con ese Gyro? ¿Cómo acabó ahí arriba? Güey, al cielo, o sea. Uy, se fue hasta arriba, pero es que Whiskey empezando a igualar el daño, ¿eh? Poco a poco, pero seguro. Ajá, pero es lo que hemos visto. Ese láser le hace daño, ¿eh? Sí, o sea, la cosa también es que te digo, la pared que está poniendo Genialo entre él y Whiskey es tan importante porque Whiskey no consigue tiempo para meterse. No, la verdad es que el frame data sí le está afectando mucho ahí. Ajá. A Whiskey y los hitboxes, es que le ganan hitboxes y en frame data, ¿qué haces? Pero por primera vez, ok, otra vez, Whiskey con su lead tiene que aprovechar, ocupa pulses. Y en tiene cuanto digo pero eso... Es que instantáneamente Genialo no le da espacio para respirar la pared. Pero Whiskey tampoco, mira, o sea... Es que le mueve la pared ya no está quieta, la pared le está moviendo. Es la revolución AI, te digo. Sí, 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 las paredes ya se mueven. ¿Qué es ese side B? ¿Qué haces? Sí. Que no te confíes. No se está dejando. No se está dejando, le cae el espadazo en la cabeza a ver si eso lo despierta, ¿no? Al Rock AI de Twitter. No estamos patrocinados, por cierto, nomás estamos patrocinados por... Apex. Y PSK. Y el café. El café, sí, el taller café también. El taller café apoyando con setups y cinta negra. Ay. Pero bueno, ese downer Genialo lo quiere acabar ya. Un stock más es todo lo que ocupa. Pero Whiskey ocupa apoyo de un stock y la agarró, la consiguió. Esta es la stock más decisiva del set. O nos vamos a Game 5 o nos vamos a la ronda que sigue. Y Genialo lo va a decidir. Aventando ese Gyro para arriba, creo que eso fue en mis input, ¿eh? Ajá, sí. Definitivamente eso no fue como lo quería, pero otra robadora. Se lo llevó. Muy buen set. La verdad es que estuvo parejo, estuvo muy, muy parejo. La verdad es que mi Whiskey puso su lucha, la verdad. Sí lo hizo. Pero... Ahí sí, ahí